Hola a todos otra vez, estamos en un nuevo video y esta vez nuevamente con Genshin Impact. ¿Qué voy a hacer hoy? Ya está Sumeru, ya tenemos Sumeru. Y lo que pensaba hacer era hacer un video sobre el sintetizador. Tengo como 500 artefactos más o menos, un poquito más de 500 artefactos. Y ya tenemos todos los artefactos nuevos del sintetizador para no ir a farmear cosas, ¿no? Entonces, esta semana, 2 semanas más o menos, lo que he estado haciendo es farmear emblema, como por variar, farmear emblema. Y aparte de lo que ya tenía de otras farmeadas que he hecho, voy a coger esos artefactos dorados y voy a usarlos acá. He visto en muchos lugares que dicen que no es recomendable hacer esto, que se pierde mucho, que tal, que mejor guarda los artefactos para subir otros. Honestamente me da mucha pereza ir a farmear otros dominios, casi que prefiero solo farmear emblema y el resto usarlo acá. Tal vez farmee un poco el dominio que queda, el otro dominio de Inazuma, el de la isla Seriai, para equipar a Noel y se me olvidó, y a Yunjin. Pero de momento seguiré con emblema. Entonces, hasta antes de Sumeru teníamos solamente Final del Gladiador, Orquesta del Errante, Caballería Sanguinaria y Ritual Antiguo de la Nobleza. De hecho, todas las pocas piezas que tengo de nobleza han sido sacadas de acá porque el dominio me parece horrible. Ahora, ¿qué cosas necesito? Uno, necesitaría Furia del Trueno, pero no es prioridad. Dos, necesitaría Verde Esmeralda. Es más o menos prioridad. Petra Arcaica también me gustaría, pero creo que tiene la misma prioridad que Furia del Trueno, así que la voy a dejar un poco para después. Esta es mi prioridad, básicamente, Nómada del Invierno, porque no tengo equipo Permafrost. Y estoy ahorrando para ver si logro sacar a Ganju, pero de momento pensaba equipar a Rosaria a Permafrost. Entonces, quiero comenzar gastando todo en esto. Entonces voy a comenzar a ver qué tanta suerte tengo. Ya estuve ayer mirando los artefactos que me pueden llegar a servir y los bloqueé. Tengo todo lo que me puede llegar a servir bloqueado para no andar quemando cosas que no quiero quemar. Entonces voy a iniciar. Esto, esto, esto. A ver, yo no sé si esto tiene un límite o no porque he quemado, o sea, he hecho esto poquitas veces. A ver. Van 15, 16, van 18, 21, 24, 27. Vamos a hacer con 30. Ahí van 30. Creo que esto se va a ir rapidito. A ver, hacer ofrenda. Sí, quiero. Bueno, vamos a ver qué tocó. Esto es vida. No. Bueno, bono de daño geo con daño crítico, pero bueno, la maestría elemental no funciona. Pero bueno, el daño crítico y la vida porcentual para Song Lee. No me acuerdo qué copa de estas le tengo a Song Lee, pero me puede servir. Entonces lo voy a bloquear. No. Bono de daño electro con daño crítico y maestría elemental. Podría servir. No recuerdo qué tienen mis personajes electro, pero lo voy a dejar. Por si algo, una pluma con daño crítico y ataque porcentual. Esto puede servir bastante. Si el siguiente stat es recarga de energía o algo así, creo que funcionaría muchísimo. Porque, como saben, para Permafrost no es tan necesario tener mucha probabilidad de crítico. Así que este cáliz, esta flor, esta pluma está bastante bien. Y me enredo, perdón, me enredo. Uf, daño crítico. Aunque los subestats están malos, pero es daño crítico, así que también lo guardo. Flor con recarga. Y bueno, esta no. Vida. Probabilidad de crítico, daño crítico, ataque porcentual y maestría. LOL, esta flor está muy bonita. Buah. Y recarga de energía en reloj. Con probabilidad de crítico. Y ataque porcentual. Voy a guardarlo por si necesito para algún support cosas de recarga de energía.
Entonces lo voy a guardar por eso. Porque no suelo conseguir muchos relojes de recarga de energía. Pues bastante bien, esa primera tirada, casi que la mitad me pueden servir. Así que vamos a ver la siguiente. Vamos a hacerle con otros 30. Hacer ofrenda. Vamos a ver. Bueno, tenemos otra copa. Bono de daño. Crío, con probabilidad. Creo que tengo otras de daño crío que están un poquito mejor, pero sin embargo la voy a guardar porque nunca sabemos qué pase. Esta tiene ataque porcentual y probabilidad. También la voy a guardar. Si la bloqueé, sí. Esto tiene daño crítico y recarga energía. También lo guardo. Esto tiene probabilidad, ataque porcentual, pero la probabilidad es del 3.9 y el ataque 5.3. Y esta tenía 3.9 y ataque. Está mejor esta. Está mejor esta porque tiene los 4 subestas ya y tiene el ataque más alto. Entonces guardo esta y esta la. Bueno, también la dejo porque me podría servir para otro personaje. Maestría elemental y recarga de energía. Si le llegara a salir daño crítico, estaría bien, pero es como que mucho pedir. No la voy a bloquear. Esto no. Esto. Estamos en la misma situación que esta. Si le saliera. Ah, perdón, si le saliera daño crítico. Pues, mira, voy a guardar esta. Y esta. Y a la que le salga daño crítico la dejo. Y a la que no la uso para quemar o para otra cosa. Ah, bueno, esta fue esto. Daño crítico con ataque. Con maestría. Usted está buena también. Está tocando cosas interesantes. Daño crítico, ataque y recarga energía. Bastante, bastante bien. Ataque porcentual. Pues es el primero de ataque porcentual. No sé si es que los subestas son malísimos. Bueno, si algo lo uso, pero no creo. Vamos a seguir a ver qué más sale. Defensa. Ah, bueno. Con probabilidad y recarga. Quizá para Yunjin. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Puede que sirva. Vida no. Espérese. No. Ataque, vida. No. Ataque porcentual y maestría. No. Bono de curación con probabilidad de crítico y vida. Quizá me sirva. No. Creo que este está mejor que el otro. Tiene probabilidad, pero realmente es que estoy pensando en Dayona cuando veo el bono de curación. Y realmente le viene mejor la recarga de energía que la probabilidad. Voy a guardar este también. Recarga de energía y daño crítico y ataque. Están saliendo plumas buenísimas. Vida porcentual, no. Aunque espere, vida porcentual, maestría con recarga, no. Confirmar. Y seguimos con la quemazón. A ver. Ataque porcentual con probabilidad. Pero estaría bueno que saliera con daño crítico. Aún así lo voy a guardar. Ah, no, pero. No, pero esto es el del. No lo guardo porque aquí tiene que salir el del elemento. Es que yo suelo confundir el cáliz con el reloj. Que por cierto, este reloj está horrible. Bono daño a Nemo con maestría, recarga. Uy, esto está perfecto para Kazuha. Lo voy a guardar. Pluma con daño crítico. Pero no más. Y puede que el siguiente subestat sea defensa, así que no. Uy, esta está bonita. La guardo. No. Tampoco. Quizá la recarga. No, no. Tampoco. Tampoco. Ah, bueno, ese ya lo me dio. Defensa. Casi no han salido relojes.
No. Uy, esta está interesante. Pero no. Tampoco. 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 Ese de ataque con probabilidad. Lo voy a guardar. Por si algo. Y este es de vida con recarga. No. Esta fue mala. Esta fue bastante mala esta tirada. Esto es como tirar por personajes, la verdad. Y puedo hacer más tiradas que al banner. Un cáliz de bono de daño dendro. Uy, esto está buenísimo. Se lo voy a poner a mi Colei. O a mi Traveler, porque me gustó el Traveler dendro. Entonces lo tenía equipado Geo. Voy a ver si lo puedo cambiar a dendro. Porque me gustó. Me gustó los ataques. Daño piro con daño crítico. Lo voy a guardar por si algo, pero creo que no lo necesito. Probabilidad de crítico, no, aquí no, tampoco. Esta pluma con daño crítico, pero si tuviera recarga de energía la guardaría. Hasta la que acabo de ver. Uy, este de probabilidad. Lo guardo porque conseguir cascos de coronas de probabilidad es complicado. Ataque porcentual, no. Defensa, defensa, vida. Bien, salen de ataque, pero son mierda. Y eso me pasa con todos los sets. Cáliz de vida, no. Oh, espérate. Con daño crítico, pero no. Bueno, daño hidro con daño crítico, este lo guardo. Bueno, ataque, nada, esta no. Esta tampoco. Espérate. No, 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 tampoco. Bono de curación con probabilidad de recarga y ataque. Pff, lo guardo porque sí, a ver que si pronto me sirva. Si tuviera ataque porcentual, pero no. Tampoco. Reloj de maestría con recarga de energía, lo guardo. Ataque porcentual con daño crítico. Voy a guardar también. Es como lo mejorcito que ha tocado hasta el momento. Otro de maestría. Pero voy a guardar porque tiene ataque porcentual y recarga de energía también. Y este solo tiene la recarga y ataque plano. Así que creo que de base este va a estar mejor. O sea, 30. Por lo que me di cuenta aquí es una multi, porque van 2, 4, 6, 8, 10. O sea que quemar 30 es como una multi en el banner. Entonces, de 30 en 30. No. Defensa tampoco. Ataque, no, tampoco. No. Daño crítico, ataque porcentual. Puede que sirva, puede que sirva. Este lo miré. Sí, este fue el que bloqueé. Esto no. Uy. Oh, este lo guardo. Está casi, o sea, si no tuviera vida, sino ataque porcentual, estaría perfecto esta pluma. Esta fue la que vi. No. Maestría elemental con probabilidad de crítico. No, los otros. Creo que están mejores los otros. A ver. A ver qué tocó acá. Bono de daño dendro, pero del anterior dendro estaba mejor. Daño físico, pero está horrible. No. Daño físico, igual está horrible. Daño dendro, igual. No. Daño crítico con un montón de vida, no. Tampoco. Espérate, ¿qué? La maestría, o sea, que me salga una corona con defensa, pero que tenga maestría es como que, porque literal, las coronas de defensa me pueden servir mucho para Yun Jin, pero es que no, no, que salga maestría para Geo, no. Este no, y este tampoco, así que, siguiente.
Defensa, bono de daño físico con daño crítico y ataque porcentual. Me lo guardo. Uy, no, esto está horrible. Tampoco. Daño crítico con ataque porcentual. Me lo guardo, me lo guardo. Espérate, espérate. No. No. Con recarga de energía. Maestría elemental con recarga de energía. Lo voy a guardar. No. Y no. Ya, ya se está poniendo feo esto. Ya se está poniendo feo. Ataque porcentual, pero no, aquí no. Con recarga de energía y daño crítico, lo guardo. Uf, lo guardo. Defensa, no, defensa. Espérate. No, ¿y ese que tenía? No. No. Tampoco. Vida, no. Recarga de energía. Pero es que no tiene... No sé, bueno. ¿Qué? ¿Qué hice? Bueno, pues sigo poniendo. Me faltó poner uno entonces. Daño físico con recta. No. Crío. No. 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 Tampoco LOL, pero eso está horrible. No. Tampoco. Tampoco. Ah, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Fue esta? No, esta. Tampoco. Ataque por ciento con... Bueno, voy a guardarlo porque puede que salga... Si sale recarga de energía o daño crítico o algo así, podría servir. Vamos a ver. Bueno, daño electro, no. Ese tampoco. Ese tampoco. Espérate, ¿qué? Bueno, daño geo con defensa porcentual y defensa plana. Puede servir. Voy a guardarlo. Y si sale recarga energía, sería buenísimo. No. Bueno, no. Tampoco. 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 Uf, está horrible esto, ya se está poniendo feo esto. A ver. No, uy, espérate, espérate. Defensa porcentual con esto. Interesante, ¿lo guardo o no? Lo voy a guardar, está interesante. Attack, no, pero esto no. ¿Qué? Espérate, ¿qué tenía? Daño crítico, recarga de energía. Puede servir, puede servir. Probabilidad con recarga de energía, lo guardo. No. 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 Tampoco. Tampoco. Y tampoco. Y ya está. Está duro. No. Uy, mira, este está con recarga y probabilidad. Lo guardo. Ataque. Defensa porcentual con probabilidad. Pero no. Tampoco. Uy, este está más interesante. Okay, porque tiene el ataque porcentual, el daño crítico y la recarga. Y es defensa porcentual. Lo podría poner muy bien en Junjin. Fue este, sí. Esto. No. Esto tampoco, esto. Ataque porcentual con recarga de energía. Si saliera daño crítico, lo guardo, a ver. Ataque porcentual. Aquí ya no va a salir daño crítico, así que no. Entonces nuestra última tirada. Pone daño anemo con daño crítico, ataque porcentual y recarga de energía. Wow. Faltó la maestría y queda perfecto.
Este no. Esto está horrible. Esta pluma recarga daño crítico. La guardo. Bono de curación con recarga de energía. Pero ya guardé muchos de bono de curación. Maestría elemental con... ¡Uah! Guardado. Ataque porcentual con daño crítico. Está feo. Porque los otros substats no son buenos. Pero si llegara a subir todo a daño crítico, podría servir. Y el último, maestría. Horrible. Bueno, eso fue. A ver, espera. Conseguí unos más. A ver. Aquí sale otro. A ver, uno más. Bueno. Sirve. Lo guardo. Y ya no puedo hacer más. A ver, yo aquí tenía a Rosaria puesta. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. 51 de probabilidad y 91 de daño crítico, 124 de recarga. Que esto obviamente se va a mejorar con substats. Porque tengo resistencia, Piru. Yo no entiendo esto de las resistencias. Porque tengo resistencias. Bueno, bueno, daño crítico de 57. Ok. Ataque de 1200. Y en cuanto suba el reloj va a subir esto. Ah, está bastante bien. Bastante bien. De momento eso es todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.